Muy buenas a todos. Vamos a estudiar en este vídeo una, unas redes, la topología de las redes de transmisión de datos de un vehículo real. En este caso se trata de un BMW de la serie X5. Eh, pero bueno, que en cualquier caso prácticamente todas las marcas, todos los vehículos lo hacen así. No está completa la red de transmisión de datos de este vehículo porque entre otras cosas faltan lo que son los, las redes locales las redes Limbus y Sferry. En cualquier caso, nos va a ayudar este este vídeo, este estudio nos va a ayudar a comprender la transmisión de datos entre las distintas unidades de control y, y bueno, el flujo de este de estos datos y que veremos que bueno, al final todos ellos van a podemos tener acceso a todos ellos a través del conector de diagnóstico Venga, ¿Cómo Comenzamos. Vamos a ver, por ejemplo, aquí abajo a la derecha tenemos una primera red formada por dos unidades de control solamente. Esto sería una estructura, una topología en árbol que se llama. Bueno, es, tiene dos unidades de control. El módulo de control de sistema de alzada de val, variable de válvulas y la unidad de inyección. Esta primera red, lógicamente, al ser CAN bus, CAN alto y CAN bajo, pues eh, está formada por dos cables. Y bueno, los colores de los cables aquí los, los pone. No hay más comunicación en esta. Eh, un red de Cambus. Aquí tenemos otra red Cambus formada por el color azul, rojo y rojo. ¿eh? Que sí que canbus, can alto y can bajo, que sí que tiene ya pues, más unidades de control. Está formada por la unidad de inyección. Y bueno, no las voy a nombrar todas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Luego también entra por aquí 8, 9 y 10. Si seguimos para adelante, 10, 11, 12 y 13. 13 unidades de control, pero es que también sube y llega a la 14, que es la unidad de control pasarela, la Gateway, ¿eh? la unidad de control maestra. Y bueno, a través de otra subred, Cambus. Can alto y can bajo eh, con colores de cables distintos va a haber a conexión con el conector OVE de transmisión de datos. Ya tenemos una, dos y tres redes CAN bus en este vehículo. Vale, aquí abajo a la izquierda también hay otra red CAN bus que está formada por este CAN Bajo y canalto, esto es el color de cable blanco-azul y blanco-amarillo. ¿Vale? Esta, bueno, esta red Canbus tiene una unidad de control, 2, 3, 4, 5, 6. Y también hay comunicación con estas dos: 7, 8. ¿Vale? Esta, unidad de cambus, esta red de Cambus pues tiene, tiene interconectadas 8 unidades de control. Fijaos que aquí en esta unidad de control, el módulo, módulo multifuncional 2, eh, se produce un cambio de red Cambus a Bambus. ¿vale? A través de esta Bambus comunicamos con la pasarela y a través de la pasarela comunicaremos con el conector de transmisión de datos. Bueno, creo que ya no quedan más eh, redes CANBUS. Vamos a ver las redes que hay LINBUS en este caso. Venga, aquí arriba, a la derecha, tenemos una red Bambus, ¿vale? Pues Será data A y data B o data alto, bueno, en fin, data bajo no sé, como quiera que lo llamemos o que lo llamen los, los autores. Bueno, vamos a contar las unidades de control. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Estas de aquí también pertenecen a la misma red. 15, 16. Y si sigo, estas de aquí abajo, no. 16, 17, 18 y 19. La pasarela. ¿Vale? 19 unidades de control tiene esta red Bambus. Hay otra red más pequeñita, Bambus, aquí abajo, ¿eh? que, que bueno, eh, está formada por el A58, módulo control de apertura-cierre centralizado de maletero. Bueno, tiene una, 2 3 4 5 seis, seis unidades de control y también conectada, como siempre, con la gateway y a través de Scanbus al conector de diagnóstico. Y ya está. No sé si me he dejado alguna red más. Bueno, el, imaginemos ahora que es, conectamos al conector de transmisión de datos, al OBD. EOBD, conectamos la máquina de diagnóstico y queremos leer información de temperatura. O sea, información de temperatura de motor. Esa información de temperatura de motor la tiene registrada el módulo de inyección. Entonces, ¿cómo llegamos desde el, nuestro dispositivo de diagnóstico hasta el módulo de inyección? Pues lo que hacemos o lo que se hace el camino es el siguiente: a través de esta red CAN de transmisión de comunicación vamos a conectar con la gateway y la gateway a través de esta otra red CAN distinta a la primera, vale, va a acceder. A seguimos el camino, seguimos el camino y llegamos a módulo de inyección. Vale, entonces tendrá conectado sensores sensor de temperatura del de motor, de agua motor, ¿vale? y habrá una transmisión de datos hasta la gateway y la gateway a conector de diagnóstico. Eso sería un ejemplo o imaginemos, no sé, ¿qué tenemos por aquí? Eh, había por aquí una red de eh, sonido o algo así, pantalla, amplificador de sonido, equipo de sonido, equipo de sonido. Bueno, imaginemos que equipo de sonido necesita saber velocidad del vehículo para controlar eh, la, la amplificación de audio. Pues, bueno, a través de esta red Bambús, ¿vale? Es, habrá comunicación con la Gateway y la Gateway eh, solicitará información de velocidad del vehículo pues, a la red de eh, ABS, no sé por dónde queda, ESP. ESP seguramente es que tendrá conectado eh, ABS, tendrán conectados lo que es el, el sensor de velocidad de vehículo, el sensor de rueda, y bueno, a través de esta red CANBUS va a llegar la, la información de velocidad a el módulo de control multifuncional 2, convertirá esa información en señales BAMBUS y a través de esta BAMBUS la gateway eh, recibirá información de velocidad del vehículo. entonces Cambiará también, volverá a mandar la gateway es información de es en la red bambús a el módulo de sonido o al amplificador para que si aumenta la velocidad del vehículo, este automáticamente eh, suba el, el volumen de, del sonido. Bueno, estos serían dos ejemplos de mmm, comunicación entre las distintas unidades de control y, y bueno pues nada simplemente quería mostraros que todas las unidades de control están intercomunicadas entre sí a través de las distintas redes a través de la pasarela y mediante el conector EOBD con el dispositivo de diagnóstico vamos a ver un ejemplo de una red local limbus de, de una pequeña red local en la cual, pues aquí tenemos el módulo de control multifuncional 1 y a través del Limbus, a ver si puedo poner el detalle, a través del Limbus, eh, por este cablecito violeta blanco, eh, hay aquí un nudo y hay comunicación con el sensor de lluvia del limpia -parabrisas. Esto sería una esclava. Y aquí en esta unión, pues ahí también se continúa el cable. Habría comunicación también con el motor de limpia parabrisas. Esto sería otra esclava. A través de esta red Limbus hay comunicación con estas dos esclavas. Esto sería un ejemplo de una pequeñita red local. Nada más, espero sirva para estudiar el tema y comprender el tema de las redes de comunicación en los vehículos actuales. Nos vemos en el siguiente vídeo.